El origen del teatro se ha venido relacionando con una divinidad singular llamada Dioniso, que los romanos denominaron Baco. Acompañan a este dios sátiros y bacantes. Todos ellos descienden de las montañas para acercar a la humanidad, según el mito griego, la cultura, el teatro, la lectura, la música, también el vino. Dioniso es el único dios griego que asocia la feminidad al ejercicio de las artes escénicas y que se distancia de los aspectos guerreros y políticos. Su patrocinio de las artes significa también el descubrimiento del ocio y la inversión de los valores, lo que chocaba en Grecia y en Roma con las virtudes tradicionales y la actividad pública de los varones. Dioniso es el liberador de las energías del corazón, del espíritu y del alma. Hay en el teatro, en la tragedia y en la comedia, una forma de descanso filosófico, de ocio contemplativo y a la vez activo, que permite la búsqueda desinteresada de lo que es el hombre, un fin que nos singulariza. En este espacio de reflexión sobre lo que somos, de ironía y de sonrisa, ajeno a la racionalización excesiva, nace la felicidad personal y la obra artística. Esta no pretende alcanzar fines inmediatos, sino ofrecer un espacio de bálsamo existencial que procura aliviar el malvivir de la humanidad, sus guerras y, en general, la vida desenraizada respecto a familiares, a la tierra, a nosotros mismos. Cuestiones sociales, todas las cuestiones económicas también están, las que tenemos hoy en día, empiezan en sus gérmenes, evidentemente, en la época griega o en la época romana. Por eso el teatro grecolatino nos enseña a observar nuestra sociedad desde una perspectiva un poquito más alejada para comprenderla e intentar mejorarla, evidentemente, con respecto a lo que tenemos hoy en día. Ese bálsamo filosófico se presenta arropado por el punto de vista con que el autor trágico concebía e interpretaba el mito, un relato que quiere dar sentido al mundo. El espectador asiste con curiosidad para conocer las novedades en el tratamiento de la historia, para asombrarse ante la presencia innovadora de un análisis psicológico en la biografía de cada personaje, o para escuchar por vez primera debates de tono sofístico, racionalista, sobre la naturaleza de lo divino, sobre la educación, la justicia, la libertad, el destino o el azar. Tú, quien quiera que seas, pues es imposible saberlo. ¿Zeus? ¿Bien una necesidad de la naturaleza o una idea de los humanos? Diferentes son las naturalezas de los mortales, diferentes sus conductas, pero la nobleza auténtica siempre clara se muestra. Y los alimentos de la educación, aporte son grande para la virtud. El valor puede aprenderse, de la misma manera que un niño aprende a decir y a oír lo que antes no sabía. Y cuando lo ha aprendido, lo conserva hasta la vejez. Así pues, instruid bien a los hijos. Que me encuentre alumnos de hace 19 años y que me digan, todavía me acuerdo cuando fui a ver las troyanas de no sé quién y que aquello me quedó para siempre. Y otro me dice,
Porque cuando vi esta comedia de Aristófanes, no recuerdo ahora el... Pero que Resistata, ver cómo ha quedado, sí, cualquiera, cómo sí. ha quedado grabado, sí. pues eso me emociona cada vez que me ocurre con cierta frecuencia. Entonces yo espero que ellos este año les pase lo mismo, porque es una maravilla. El teatro es... el teatro engancha. La buena educación se aprende, sí, pero si va asociada a la enseñanza de la virtud o nobleza moral. Con la enseñanza tendremos criterios para reconocer el bien y para discernir el mal, pero nadie nos asegura que, una vez aprendido esto, uno obrará bien. El público estaba al tanto de estas ideas, y no les resultaba extraño que sobre estos temas se hablara en una tragedia. Estas ideas no navegaban solas. Eurípides no eludía la complejidad del ser humano y reconocía que la razón convive en él en lucha con las pasiones y los sentimientos. Sí, comprendo el mal que osaré hacer, pero la pasión gobierna mis resoluciones. Ella es la causa de los peores males de los mortales. Tenemos la noción y el discernimiento de la honradez, pero no realizamos el esfuerzo de aplicarla. Unos por pereza, otros por preferir al bien un placer que se aleja de él. ¡Ah! No existe mortal alguno que sea libre. O bien es esclavo de las riquezas o de la suerte. O si no, la ciudadanía en su conjunto o los preceptos de las leyes le impiden comportarse según su criterio. En todas estas consideraciones descansa el valor fundamentalmente educativo o formativo de la cultura grecolatina, especialmente de su literatura, de su teatro, que se vale para su transmisión de la compasión y el temor, de la risa y el ritmo, de lo útil y de lo dulce, del ejemplo y de la diversión. Y es la manera de encontrarse directamente con algo que explicas en clase o que les vas a explicar, y en el que saben que hay valores, valores que nos dejaron los griegos, los romanos, que perviven, y es una manera de ver luego qué es lo que nos queda de ellos, qué han aprendido, qué han visto ellos que todavía pervive en nuestra sociedad, en la de ellos. En la de ellos. Hoy, por ejemplo, han aprendido sobre la muerte, sobre el valor, sobre el sacrificio, sobre el deber, sobre lo que significa ser padre y a la vez ser dirigente, que va primero. Este festival lo hemos creado una serie de profesores. En lo que se refiere a Gijón, yo mismo, hace 19 años, en lo que se refiere a España, pues hace más de 30, con el nombre de Festival de Teatro Juvenil Europeo Grecolatino de Segóbriga, porque fue allí, en este parque arqueológico de Cuenca, donde surgió por vez primera la iniciativa, ya digo, hace más de 30 años. Y digamos, fue idea con la que de alguna forma, pues en España, ya en esa época, que parece muy lejana, pero que no lo es tanto, se habían producido una serie de cambios, ¿no?, en los sistemas educativos españoles, y había un gran déficit de lo que son los estudios de humanidades, y sobre todo de latín, de griego, de cultura clásica. Entonces el profesorado de esas asignaturas, que siempre es un profesorado muy vocacional, pues pensó que había que buscar alternativas para ampliar, ¿no?, eso que, digamos, se nos sustraía en los planes de estudios. El Festival Juvenil Grecolatino de Segóbriga nace en Gijón hace 19 años para acercar a los alumnos de secundaria y bachillerato a nuestras raíces culturales a través de las tragedias y comedias de la Grecia y Roma antiguas. Es ese diálogo entre presente y pasado lo que hace de la lectura de los textos dramáticos grecolatinos uno de sus principales atractivos, y sin duda, la garantía del éxito formativo y lúdico de las jornadas teatrales. En palabras del profesor Carlos García Gual: el arte de leer y reinterpretar esos textos inolvidables
sigue siendo el más sólido e ineludible fundamento de la formación humanística. Enseñar a leer, a entender de verdad lo leído, a profundizar en su sentido con mirada crítica e intentar expresar con claridad las propias respuestas frente a esos textos impresionantes. Es un reto espléndido para un auténtico educador. Solo el que conoce el bien, argumentaba Sócrates, puede elegir lo más valioso, porque, en resumen, no podemos confiar en que, sin una previa educación, la gente vaya a preferir la cultura a la diversión fácil. Cada primavera acuden a las representaciones entre 2.500 y 3.500 alumnos de Humanidades acompañados por sus profesores de lenguas clásicas. El festival despierta un especial interés entre los jóvenes espectadores al descubrir que las obras se representan por chicos de sus edades. Han sido muchas las compañías escolares de toda España que han pisado el escenario del Teatro Jovellanos de Gijón, el generoso patrocinador que hace posible este festival. Como también ha sido variada la procedencia de los escolares espectadores, principalmente de centros asturianos, pero también de Castilla y León y de otras comunidades. En cada jornada se representan una tragedia griega y una comedia griega o latina. Quizás porque es tradición también en el mundo de la literatura y de la cultura griega, donde efectivamente había un concurso entre los autores trágicos y se representaban al menos tres tragedias y después un drama satírico, algo parecido a una comedia. Y eso era, digamos, lo propio en las grandes fiestas religiosas griegas. Y por eso muchos autores de tragedia griegas pues tienen como en sus obras lo que se llaman trilogías, porque se presentaban con tres obras cuando concursaban. Entonces, de alguna forma eso, a lo mejor sin quererlo, nosotros lo estamos reproduciendo. Entonces también nos parece que si podemos, y hay público suficiente, hacemos representación de una tragedia y a continuación de una comedia. Por otro lado, desde el punto de vista humano, es de lo más natural, ¿no? Representar, digamos, la parte trágica, la parte amarga, la parte, digamos, más sacrificada y dolorosa, ¿no?, de la vida, y por otra parte, la parte risueña, la parte alegre, ¿no?, que también la vida nos separa. Así que se combinan bien y es adecuado, ¿no?, esa proporción, está bien. Con un amplio abanico de autores y títulos. Esquilo, Sófocles, Eurípides, Aristófanes, Menandro, Plauto, Terencio. Los persas, Electra, Edipo Rey, Medea, Bacantes, Lisístrata, Aulularia, Gemelos y tantas otras. En la 19ª edición del festival, dos compañías han sido las encargadas de representar las obras, Noite Bohemia y Balbo. Bueno, salimos de Coruña a las 4, nos levantamos a las 3 o así, y nada, el viaje bien, duro, porque hay que dormir y tal, pero bien. Nada, llegamos sobre las 7:30 y fuimos a desayunar a un sitio muy guay y nada más, y venimos aquí. Ahora tenemos que montar todo el decorado y luego, como entre una obra y otra hay bastante poco tiempo, tenemos que ser muy rápidos. Es una compañía de teatro clásico greco-latino. También hacemos clásico español, inglés y también cuando podemos contemporáneo. Nació dentro de un instituto público de la ciudad de Coruña, dentro de las inquietudes de un grupo de chicas que querían hacer teatro, y justo coincidió con la desaparición de otro grupo que era muy, muy mítico dentro de España, que era Sardiña, que también era de Coruña. Entonces ha sido un poco paradójico, ya que Galicia no tiene una tradición grecolatina, no es como Valencia, Andalucía, donde tienen Extremadura, donde tienen Mérida, donde tienen Sagunto, donde tienen Itálica. Donde sí que tienen teatros al aire libre grecolatinos, pero Galicia
con la primera aparición de un grupo que era Sardiña, creó esa semilla y nosotros intentamos coger ese pequeño relevo de no perder ese trabajo hecho durante 30 años. Era una compañía muy veterana, podemos decir la decana del teatro grecolatino escolar, fundada en 1980, y nosotros, justo cuando su desaparición, aparecimos nosotros en el 2008 para intentar coger eso, un poquito el relevo y que no se perdiera eso. Y bueno, desde eso tenemos una compañía que estamos muy contentos con los resultados. Hemos ganado 2 veces el Festival Nacional de Teatro Clásico Grecolatino, que bueno, en 6 años no podemos decir que nos quejemos. Se hace un trabajo duro, estamos en expansión, vienen más actores, estamos cogiendo muchos actores de otros institutos que quieren hacer arte dramático, con lo que, creemos que la compañía va a hacer buena salud y esperemos que sí siga. Maquillarnos y peinarnos y todo, y bueno, cada uno pues, con su propia caracterización, que también es algo. Para la obra, y es un momento un poco complicado. Entonces luego ya llegas, te quitas el casco y ya empiezas a hablar. La verdad es que cuando vas con un casco puesto, lo ves todo por las rendijas, es impresionante. Y dices, bueno, esto ya empieza. Yo suelo, como 20 minutos antes de actuar y eso, suelo, no sé, meterme en mi mundo y, yo qué sé, sentarme a un lado sin hablar con nadie y pensar en nada. Y luego a la hora de entrar es que luego lo que viene siendo el personaje, digamos, pensar como él, digamos. Pasamos ya a la representación. Os agradecemos vuestra presencia y nada más. Que lo disfrutéis mucho, que lo disfrutéis con atención y con respeto. Muchas gracias. Cogimos el autobús y nos vinimos aquí a Gijón. Cuando estuvimos aquí en Gijón, en la puerta del hotel nos vimos con el organizador, nos vimos a vosotros, nos llevaron a dar un paseillo y nos llevaron hasta el ojo del horizonte. Estuvimos allí y tal, y luego ya de vuelta al hotel, cenamos, nos acostamos y esta mañana nos hemos levantado y estamos aquí. El grupo comienza hace algo más de 30 años, cuando Emilio Flor, catedrático de latín, empieza a trabajar dando clases en la Universidad de Sevilla y uno de sus jefes, de los directores de departamento, le propone que para enseñar a sus alumnos mejor lo que es la historia romana, que él lo hiciera a través del teatro, creando un pequeño grupo y de esa forma le podría explicar mejor lo que es la vida romana, la sociedad, etc. A partir de ahí, él comienza a crear pequeños grupitos con las clases que daba. Cuando ya comienza a dar clases en instituto, sigue con esa idea y entonces establece un primer grupo con el que empieza a montar los primeros plautos. Sin ninguna intención, simplemente de representar en el propio instituto y en el mundo de alrededor. Entonces, desde hace unos 15 años ya se dejó el nombre de Balbo en honor al primer cónsul romano nacido en provincias, que nació en Cádiz. Entonces, por eso nos llamamos Balbo. El grupo en realidad es un grupo de formación de alumnos de instituto, de secundaria. Normalmente son de tercero, cuarto de ESO y primero y segundo de bachillerato. Cuando ellos terminan el bachillerato y se van a la universidad, lógicamente ya no se les pide que mantengan el nivel de ensayo que tienen en el grupo, que es muy fuerte. Son todos los sábados desde septiembre hasta primavera y todas las vacaciones de Navidad para hacer los montajes. Cuando me he levantado, la verdad es que estaba más nervioso, ahora estoy un poquillo más relajado con la tensión de poner escenografía, maquillarte tal, se te olvida un poco. Luego ya cuando estás vestido y maquillado y ya estás enfilando el escenario, ya es como vuelve otra vez. Luego ya sales, dices la primera frase y te olvidas otra vez, estás concentrado y... Queda es cambiarnos y ponernos a maquillarnos un poco. Y ya prepararnos un poco, concentrarnos para el papel y ya salir a actuar, que es lo que tenemos ganas ya.
Pero está bien. Me leo la obra, miro en qué escena y con qué grado de volumen meto, introduzco el sonido. Bienvenidos a la segunda, al segundo día de las 19 jornadas de Teatro Grecolatino Juvenil en Gijón. Los mitos constituyen el ingrediente esencial de todas las tragedias. En el caso de Ifigenia en Áulide y de Troyanas, las obras del 19º festival, los relatos mitológicos nos remiten a tres escenarios que nos explican todo lo que trasciende a sus argumentos. Fueron las bodas del rey Peleo y la diosa Tetis, los padres de Aquiles, las que desencadenan el inicio del conflicto de la guerra de Troya. Es un relato mitológico cargado de conceptos éticos, que arroja luz sobre la relación de los hombres con los dioses y sobre la naturaleza humana en particular. También Zeus deseaba casarse con Tetis, pero al saber por Prometeo que su descendencia sería más fuerte que él y le destronaría, abandona la idea, sabia decisión que evita que la lucha generacional y la rivalidad de jóvenes con viejos, de padres con hijos, se instale en el mundo de los dioses y cuestione el orden de Zeus. El segundo escenario se desplaza al monte Ida, en Troya, donde ha sido abandonado Paris, un joven en la flor de la adolescencia, Benjamín de la Casa Real. Su padre, Príamo, quiere evitar así la fatalidad generacional. En la montaña del Taigeto, en Esparta, nace Helena, de padre divino, Zeus, y de madre mortal, Leda. Por tal razón, el poder de su belleza es sobrehumana y lleva consigo el poder de la destrucción. Abandona el palacio de su esposo, el rey Menelao, para irse a Troya con Paris. ¿Fue Helena la causa de la guerra? Llegó Paris, con ricos vestidos, resplandeciente de oro y lujo bárbaro. Enamorado de Helena, se la llevó a los prados y aprovechándose de que Menelao estaba allí. Pero este, recorriendo Grecia, recordó el juramento por el cual se debería ayudar a la familia. Y así los griegos, excitados a la tierra, vinieron a el estrecho de agua, provistos de mil naves y escudos de numerosos caballos y carros. Por consideración, la respuesta es un reto que los autores trágicos lanzan a los espectadores, que los enfrentan a los problemas más profundos de la existencia humana y les obligan a explicar con coherencia el sufrimiento humano, el de los grandes héroes, ahora abatidos. Salen al escenario grandes temas, los comportamientos honestos, la amistad, los nobles sentimientos, la confianza, la estabilidad de la familia, pero también el egoísmo, la traición, los odios y las venganzas. Padre, con cuánta alegría vuelvo a verte después de tanto tiempo. En la tragedia Ifigenia en Áulide, la joven hija del rey Agamenón es, a la vez, moneda de cambio y trofeo de guerra. Adoctrinada por la ideología oficial del Estado, saluda incluso con gozo su martirio. Se decide, finalmente, por la razón de Estado, por la mentira, como lo ha hecho antes el propio Agamenón, cómica figura, que se ha debatido entre la zozobra como padre y la frialdad como general, para acabar colocando su interés por el poder por delante de sus sentimientos. Lo más odioso, por lo más querido, pero por los dioses no me obligues a ser tu enemiga, no seas tú mismo para mí. ¡Degollarás a tu hija! ¿Pero qué plegarias pronunciarás entonces? ¿Qué pedirás de bueno para ti?
La primera víctima de la guerra es la verdad, expresó solemnemente Esquilo hace 2400 años, y mantiene su validez en el mundo que vivimos. Y el mito de Ifigenia transmite también que los planes que se basan en mentiras terminan irremediablemente en catástrofe. La flota naval griega parte para destruir Troya. No son los dioses, Zeus, Atenea, Poseidón, los responsables de esta guerra, de ninguna. ¿Y el destino? El destino, argumenta Eurípides, nace del propio hombre, de sus pasiones, también del poder del azar. Los personajes hablan con libertad, desde la razón y desde la pasión. Nada está dado, prefigurado por naturaleza, tampoco los personajes de los mitos. El radical contraste entre el miedo infantil de Ifigenia a la muerte y su heroica disposición al sacrificio ofrecen al espectador todo de lo que es capaz, en términos psíquicos, un alma humana. Pero más la tragedia trata la esencia humana, los problemas del alma que tiene el ser humano y cómo se enfrenta a ellos. Eso es lo que te crea una tragedia. Si hay de hacer las cosas porque sí, o por el bien de la humanidad, o por qué. La tragedia es la más actual que se puede poner ahora, ¿no? Nos va a poner la tesitura de hacer las cosas por el bien del Estado, lo que digamos, por el bien colectivo, y otra por el bien individual, ¿no? Y te pone una tesitura, ¿cuánto estarías tú dispuesto individualmente a renunciar por el bien colectivo, ¿no? ¿Cuál sería el precio que tú pagarías para que, asumiendo tú todo el peso, el resto de tus compañeros saliesen beneficiados? El cambio de ideas que tiene tan arrepentido, por un lado, cuando habla con su mujer, se encuentra preocupado por su hija, pero luego habla con su hermano y cambia de opinión y está entre la patria y su familia, y se mueve en ese equilibrio toda la obra. Entonces, yo creo que es lo más interesante, el conflicto de sentimientos que tiene, que es lo que tienen las tragedias griegas, que existen muchos sentimientos. Acabada la guerra de Troya, las mujeres troyanas esperan, con incertidumbre, qué les deparará el futuro, cuál será su destino en manos de los soldados que aniquilaron a sus esposos, a sus hijos, a sus padres y a sus hermanos. La tragedia de las troyanas es un alegato contra la guerra, presentado desde el punto de vista de los perdedores. Una nueva perspectiva que permite a Eurípides discutir con viva dialéctica sobre el concepto de la justicia y el destino del inocente y del culpable. Sobre el significado de culpa relacionado con la intención y no con los actos. Sobre la importancia de las pasiones en el comportamiento virtuoso. Pues, si hago el bien a otros sin amarlos, estoy por debajo del que siente y hace cosas buenas. Justamente porque las pasiones son inteligentes y educables. Se me puede valorar así. Una violenta lucha interna entre razón y pasión es síntoma de inmadurez ética, de necesidad de educación moral. La capacidad argumentativa de Hécuba, la reina de Troya, cuando se enfrenta al fallecimiento de su nieto, radica en su sensibilidad. En su apertura a la pasión y a la sorpresa, en su acusación a los dioses por obstaculizar las aspiraciones morales de los humanos, y no en un calculado racionalismo dialéctico ni en una perspectiva trascendente. Decía volver a ser troyanas porque es un texto precioso de Eurípides, porque es un alegato contra la guerra muy fuerte y porque estaba bien. Entonces decidimos que sí, y me gustaba tanto como la dirigió en su época Emilio, que yo nada más que he cambiado 3-4 matices y la dirección es mía, pero la dramaturgia es suya, porque yo lo que he dirigido es el montaje que él ideó hace unos 15 años.
Además, en el festival se representaron dos comedias, Los Gemelos y Anfitrión. Muy actualizada al siglo XXI, pero se actualiza específicamente para eso, para que no se pierda la esencia del teatro romano, de hacer teatro para reír y divertir al público. ¡Oh, sí! ¡Sí, sí! ¡Lo vi en redes! A ver, mujer, a ver, dime, ¿cuándo empezaste a notar que las neuronas de tu chinostra no te relaban? Quiero llamar la atención solo sobre un aspecto de esta comedia. Muchas veces nos preguntamos, al leer a Plauto, si no resultan innecesarios sus prólogos, que todo lo dicen, que de todo nos advierten y que en el caso de Anfitrión, puesto en boca del dios Mercurio, resulta desmesuradamente largo. Pero no es así. Si nos atreviésemos a pasarlo por alto, la comprensión de la obra y su escenificación resultarían imposibles. ¡Una trágica! Supongo que como tengo esa libertad de personaje, que es un personaje totalmente sobrado, que es lo que te da la comedia latina, la libertad de hacer lo que te dé la gana, y ese prólogo que es un regalo, que el personaje de Mercurio es un regalo, y ese prólogo que te dan al principio es para mí donde mejor me lo paso. Hecho para, no sé, para que sea más bien un espectáculo, ¿no? Para que sea entretenido y a la vez puedas darte cuenta bien de toda la historia sin ningún problema, ¿no? Y eso no quita que sea mucho más dinámica, ¿no? Que le puedas añadir elementos de tu propia cosecha, por decirlo así. Detrás de esta actuación que duró una hora hay muchos ensayos y mucho trabajo de ensayo de grupo, y cuando llegas aquí te encuentras que la gente te lo agradece de esta manera, con aplausos y risas, que realmente es lo que se busca en una comedia. O sea, te sientes satisfecho y agradecido por el trabajo. Ahora mismo, me hago sin más. Oye, la comedia eso es lo que pide, o sea, interaccionar, y encima de ser chavales se lo pasan bastante mejor. Hay ciertos chistes que a una persona mayor no le harían tanta gracia. ¡No estoy muerto! ¡Ay, qué angustia! ¡Vomitarme fulminó con su rayo! Parece como si volviera. ¿Qué quería transmitir con esta comedia, con Los Gemelos? Es que siempre hay una oportunidad, que siempre se puede conseguir, y que por muchas trabas que uno pueda encontrar por el camino, por muchas equivocaciones, por muchas dificultades que encuentres, al final puedes lograr lo que estás buscando, tanto en la obra, en la comedia, tanto un personaje como el otro, uno de los hermanos, el otro. Dos lazos simplemente, muy sencillo, pero luego yo les dejé la espalda completamente descubierta para darle ese punto de erotismo, y un corte en las piernas para que pudiera mostrar las piernas. Todo el tema del vestuario siempre va un poco acompañado a lo que es el ayudar al actor a representar bien su carácter. ¿Ves cómo no te mentía? ¡Vamos en su busca! ¡Ay, vuelve, pero sin el manto! Esta la empezamos a trabajar de forma distinta en cuanto a que empezamos a trabajar el clown, ¿de acuerdo? Los personajes como clown, como payasos, ¿no? Y a partir de ahí fueron surgiendo
unos personajes con unas características muy, muy determinadas, ¿no? Muy, muy concretas. En el teatro de Plauto está muy enfocado sobre todo a la máscara, entonces tenemos que calentar muchísimo la cara, muchísima gesticulación y muchísimo sobre todo juego de garganta. Sobre todo en un personaje como el mío, el que tiene mucho juego de voz, mucho arriba y abajo, tiene que calentar muchísimo porque si no la segunda escena es que no puede. Y de hecho me ha pasado ya más de una vez que no he llegado al final de la obra porque es que no tenía voz suficiente. Apostaría lo que fuera que Merezco está en casa de Heroína. Soy cilindro. Mi personaje es agradable, es muy llano, es un esclavo, pero tiene mucha confianza con su amo. Entonces, como es muy llano, ¿no? Habla así con todo el mundo, es muy tal, pero también es muy desconfiado, sabe que la ciudad a la que va, la gente manga bastante. Es como cuando alguien que no está acostumbrado a una ciudad grande va a una ciudad grande, pues mi personaje es así, que como que desconfía un poco de todo el mundo. ¡Puede ser! Su padre se llamaba Bosco como el tuyo, ¿verdad? ¡Mi hermano es tu hermano! ¡Hermano! Y no sé, que estar aquí hoy es el resultado de haber estado 4 horas en los ensayos de los sábados hace un año y... Sí, el público muy, sí, ha reaccionado muy bien, y muy entregado, muy, sí, muy silencioso, sí, muy atento, sí, sí, ¿no? Eso es lo que estábamos diciendo ahora, es extraño, ¿no? Claro, claro. Se portaron muy bien. Sí, sí. Es especial en el festival también. Que previamente los alumnos, los profesores, se ven en obligación, entre comillas, reciben junto con las entradas los libros, leen esos libros, se deben analizar, para eso están esas guías didácticas, y con ese, digamos, con ese equipamiento pues pueden venir al teatro con un poquitín con razón, con una preparación que les permite pues, seguir mejor las representaciones, valorarlas más, disfrutarlas más. Entonces, la lectura de las obras, eso es el requisito, digamos, imprescindible para que el festival también tenga éxito. Ya ahora ya forma parte de mi vida. No, supongo que nací con él, me enseñaron a hacerlo de pequeño y supongo que moriré con él. No, no se puede, ahora ya no se puede diferenciar de mi persona. Eso no es normal. Es que eso sí que es extraño, son de los dioses. ¡Vamos! No te digo yo, eso anda. Viene... Anda, que no viene siendo rico rico. Pues nada, supongo que tendremos que cargar todo el decorado en el autobús. Nosotros, como somos gallegos, tendremos que volver a Galicia. Y los bocatas que estuvimos preparando ayer por la tarde, pues comérnoslos, ya que desde las 7 que no probamos bocata. Javier Mariño, a todos y cada uno del grupo Noite Bohemia, con gratitud y deseándoles todo lo mejor, Santiago. Lúdicas, divertidas y muy, muy educativas y muy necesarias. Es necesario tanto para ellos como para nosotros como para el público. Se han publicado algunos libros desde nuestra sede sobre el festival, colaborando alumnos que han participado en concursos que son actividades paralelas al festival. Se han publicado sus trabajos, se han publicado guías didácticas de muchos profesores de Asturias que han analizado las obras y que las proponen como ejercicio también para los alumnos. Todo eso se ha hecho hasta ahora. También se han organizado cursos para profesores sobre teatro grecolatino, trayendo a grupos escolares
para que representaran determinadas escenas y para que profesores que asistían a esos cursos pues tuvieran, digamos, como el acicate, el interés para montar después, a partir de esas ideas, ellos sus propios cursos aquí en Asturias. Además, vamos a entregar los premios que corresponden a ese concurso que he organizado en torno al festival y que tiene dos modalidades. Ilusión. Todavía yo voy a cumplir 52 años y llevo 30 años haciéndolo. Es la ilusión, sobre todo, de ver a los jóvenes espectadores que nos ven. Una buena dirección, claro, se entiende, ¿no? Pero vosotros con una capacidad de creación y de asumir los papeles que parece realmente, vamos, no puede explicarse con facilidad, ¿no? Y desde luego tenéis como si fuera un capital ahí de artistas, ¿no? Extraño decirlo, para mí el teatro grecolatino es modernidad. ¿Por qué? Porque habla realmente del sentir humano. Entonces yo te puedo dar 1000 palabras que hacen que yo, cómo siento yo el teatro grecolatino. Si tú lo respondes, seguramente tendrá otras 1000 palabras distintas. Magia, trabajo, esfuerzo, agotamiento, fiesta, satisfacción. Ver la palabra, oír el cuerpo y ver la palabra.